Carlos Antonio Romero de Champs, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y también ex senador priista, falleció este jueves a los 79 años de edad. Carlos Romero era originario de Tampico y fue electo por primera vez líder sindical el 25 de junio de 1993, esto en sustitución de Sebastián Guzmán Cabrera, que a su vez había sustituido al frente del STPRM a Joaquín Hernández Galicia, la Quina. Si bien inició en Pemex a la edad de 26 años como un chofer de pipa, Romero de Champs escaló demasiado en esa compañía al nivel de hacer uso de aviones privados para cumplir sus funciones. Romero de Champs estudió la carrera de contaduría en la Escuela Bancaria y Comercial, mientras que en la política se afilió al PRI, partido del que fue senador y diputado, y al que también apoyó en la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. El petrolero fue 5 veces legislador de representación proporcional en los periodos de 1979 a 1982 y de 1991 a 1994. En 3 ocasiones fue diputado federal y en otras 2 trabajó como senador, esto en los años de 1994 al 2000 y del 2012 al 2018.